español, feliz año nuevo lunar, porque hoy os traigo un horóscopo chino nuevo, el tigre, el del año que entramos, en el año lunar que entramos, perdón, que es el del año 2022, y se supone que este llegará hasta el 21 de enero del año que viene, creo recordar que era, si no me recuerdo mal, por ahí estaban las fechas. Este año lunar empieza el 1 de febrero y termina, me parece lo dicho, el 21 de enero del año que viene. Y como este año es el año del tigre, pues dibujé a Kisa de Fruits Basket, porque sí, estoy haciendo la tira de dibujarme cada año pues a un miembro de la familia Soma. En este caso tocó a Kisa, que es la portadora, diríamos, del símbolo del zodiaco tigre. ¿Por qué empecé hablando en chino? Pues porque básicamente, aparte de las razones obvias de que estamos dibujando a un personaje del zodiaco chino de un anime japonés, pues se me ocurrió el hecho de, ya que yo quiero aprender chino, ¿por qué no intento saludar un poquito y decir unas palabras por aquí? Y así pues voy quitándome la vergüencilla de intentar pronunciar un poco el idioma. Sé que suena un poco cortante a la hora de ellos pronunciar las palabras, pero es porque no le tengo soltura a la pronunciación. Algunos que conozcan un poco el idioma pues se preguntarán por qué no saluda con ni hao o el ni hao ma. Pues porque básicamente yo no quiero cerrarme a un solo saludo, ya que en ocasiones básicamente el ni hao ma o ni hao se refiere a una pregunta en sí de ¿qué tal? Más que un hola. Y entonces yo quería usar lo que sería un buenos días, un buenas, que es el wohenhao, que es eso, un buenos días. Y entonces quería saludaros con unos buenos días, aunque quizás estás viéndolo actualmente por la noche, así que seremos traducido por un buenas. Y ya está. Os dejaré por aquí en pantallita, en la i de información y en la caja de descripción también, los enlaces a los otros vídeos de los horóscopos de antaño. El año pasado dibujé a Haru Soma, o también llamado Hatsuharu, y anteriormente dibujamos a, o sea, posteriormente a Haru, dibujamos a Yuki, Yuki Soma. Entonces estos dos vídeos los tendréis canjeados arriba y canjeados abajo. Este vídeo realmente está siendo publicado a las 00 de hora china. ¿Para qué? Pues para que justamente esté para celebrar, o sea, para felicitaros el nuevo año lunar directamente en horario legal. Porque ya que no estoy allí, pues bueno, lo festejaré en horario de allá. No, pero os voy a enviar la felicitación por digital a esa hora. O intentaré por lo menos que sea así, que el vídeo esté publicado a esa hora correcta. Espero no confundirme de hora y la líe. Espero que quede todo correcto. Me encantaría que quedara bien, que os gustara este dibujo y que me dijerais si queréis que me motive a saludar más a menudo en asiático. ¿Qué quiero decir en asiático? Pues si queréis que os salude en otro idioma de Asia o de otro país, pues me podéis dejar en comentarios en qué idioma queréis que salude el próximo vídeo y si queréis que os salude, porque puedo aprovechar y decir vuestro nombre en el vídeo, o sea, saludar y decir gracias a tal persona por darme esta opción de saludo para este vídeo. Suena muy estúpido, lo sé, pero bueno, estoy intentando motivar a la gente que interactúe con el vídeo. Ay, pero bueno, no pasa nada si la gente no interactúa. Ay, ya me acuerdo cuando la cagué en esta parte, que se me olvidó separar capas y entonces esa línea que veis la pinté en la misma capa donde estaba haciendo el pelo. Mirad, pinté el pelo en la misma capa que había hecho la línea de referencia, para que me quedara todo el pelo lisito y a la misma altura. Pero bueno, con la goma se solucionó fácilmente, así que tampoco fue muy complicado. Ya si hubiera cortado alguna parte más importante, o sea, que cruzara quizás un mechón más grande de pelo o más mechoncitos finitos, o sea, que hubiera más corte, quizás hubiera quedado un poco más random, más raruncho, pero al haberlo hecho así, solo tocaba alguna que otra puntilla de pelo.
básicamente. No sé qué deciros aparte de que me tengo que poner las pilas con mis clases autodidactas de chino para así poder, pues, hablar más y motivarme a hacer cositas, porque claro, me dedico a querer hacer muchas cosas, pero luego me quedo parada y no hago nada, porque quiero hacer el cuadro de la Gioconda, la Mona Lisa, pero con unos retoques. Y claro, me tengo que poner, pero hasta que no me ponga, pues no vamos a avanzar. Y si no avanzamos, mal vamos. ¿Me entendéis, no? Quien mucho abarca, pues poco alcanza, básicamente. Porque yo quiero hacer esto, esto, otro y eso, otro. Y si no organizo mis horarios, pues no voy a hacer nada. Porque ya tengo en los horarios de los directos, que se supone que empiezo a las 10. Digo 10, que pueden ser las 11, las 12, a la hora que pueda iniciar el directo con el motivo de los animales molestando, entiéndeme. Tengo que sacar a pasear un perro, tengo que dar de comer a los gatos, que eso de dar de comer a los gatos, pues bueno, a los gatos les doy de comer, pero luego hay el gatito especial que se suele salir en los directos. Uri suele salir en los directos siendo alimentado. Bueno, ahora ya no tanto porque estaba lo que se llama haciendo directos desde el iPad, que esto forma parte de un directo en iPad. Y pues por ende motivo no saldría el Mishi, pero cuando regrese al monitor principal, el ordenador, pues ya volvería a ver lo que se llama cam para el Mishi. A la hora de hacer este dibujo creo recordar que me tardé no mucho más de hora y media, creo que fueron, sí, hora y media, poca cosa más. ¿Por qué? Pues quizás porque es un estilo bastante sencillo, bastante plano, diríamos, porque creo recordar que lo pinté plano, pero no me acuerdo. Pero bueno, es que el darle color tampoco es la parte que más me complica a la hora de dibujar. En ocasiones sí, pero de normal el problema que tengo más a menudo es el encontrar el concepto de la ilustración y dibujarla. En este caso, el encontrar el concepto, pues tenía más o menos la idea, varios conceptos. Luego sopesé el tiempo que tenía para dibujarlo y para último hice una encuesta con los seguidores de, bueno, seguidores, sí, seguidores de Twitch, en el cual pregunté cuál de las dos opciones más simples que había escogido les gustaba más. Y ganó esta, por lo cual pues me dediqué a realizar la ilustración que veis en pantalla. Bueno, más que ilustración, pues es un pequeño busto, es más bien pues un retrato, no tan ilustración. Los colores pues no los goteé, o sea, no usé el gotero, y pues quizás no son exactamente los originales de del personaje en sí, en el anime ni en el manga. Ninguno de los dos mangas, o sea, hay mangas, perdón, ninguno de los dos animes, porque hay el anime viejo antes de que terminara en el manga, creo, o no sé qué problema hubo realmente para que no acabara ese manga, o sea, ese anime no se lo acabaran y tuvieran que rehacer el anime, que tampoco me importa que lo hayan rehecho, está muy bonito, me gusta bastante realmente la forma en el que está hecho, por eso empecé a hacer las ilustraciones, porque volvieron a sacar Fruit Basket y pues ya me la he visto todo. Me han roto el cocoro y necesito más, me quiero ver la peli. Era una peli, creo recordar, que van a sacar una peli en la cual cuentan el antes de que... No, voy a hacer un pequeño spoiler, ¿vale, gente? Antes de que... aviso, spoiler. Antes de que falleciera la madre de Toru. ¿Terminamos el spoiler? Pues eso, antes que terminara, pasara eso, pues hacen una peli contando el antes de todo lo que es Fruit Basket. Y quizás pues me interesaría verla. ¿Que me da miedo que no me guste? Puede. ¿Que me va a gustar? Obviously. Es igual que la peli de Mágica do Remi. La Mágica do Remi. Obviously que me va a gustar. O sea, me gusta Doremi, obviamente que me iba a gustar la peli. Nostalgia pura,
Yo soy de nostalgia pura, pero bueno, soy rarita. Porque hay veces que gente que hacen remakes o hacen continuaciones con el tiempo, luego pues no les gusta. Lo que yo quiero es un remake. Hola, sí, gente de Asia, háganme caso, oíganme, Sayuki. ¿Y si me la termináis? No sé, yo solo os dejo ahí el comentario. ¿Podríais terminarme Sayuki para que yo fuera feliz? O Arslan. También, dile a la... No sé si está terminada en lo que es manga, pero si no está terminada en manga, pues... no me acuerdo de tu nombre. Yoshiki Tanaka, si me haces el favor de... no sé si realmente tienes nada que ver con lo que es el anime, pero me podríais hacer el favor de terminarla porque no me gusta dónde acaba. Acaba con un final muy abierto y a mí me gustaría que el final terminara. Gracias. Fin del recado para la gente que no me ve en estos vídeos. ¿Te imaginas que ahora de repente me salen unas notificaciones por internet de van a terminar este, van a hacerle segunda temporada a tal, van a sacarle octava temporada a cual? Pues yo feliz si de repente mis mensajes y plegarias al internet llegan a alguien. No sé, por casuales. Porque por pedir el no, ya lo tengo. Así que, por pedir que no falte. A ver, ¿de qué más os puedo hablar? Estoy pendiente de hacer una ilustración. ¿También? O sea, cosas que quiero hacer. Un cuadro a tradicional, un par de ilustraciones en digital, aprender chino, hacer deporte, cuidarme la piel... mantener la habitación con armonía, o sea, mantener la habitación que no sea un... ¿cómo se le llama eso? Que provoca problemas para concentrarse y sea un... no me acuerdo cómo se le llama, pero bueno, para evitar esos problemas de concentración y de necesidad de ordenar en vez de trabajar en lo que tendrías que estar trabajando. Pero claro, luego te frustras y no tienes ganas de seguir ordenando y te pones a ver vídeos de YouTube. No creo que sea la única, ¿no? Que se pone a hacer cosas y luego dice, vete a tomar por saki, estoy cansada de hacer esto. O me he hartado de la música que estoy escuchando, vamos a ver vídeos. Me pasa muy a menudo. Empiezo con musiquita, empiezo limpiando, tal, todo muy bien. Hasta que hay un momento que me siento a ver el videoclip y digo, vamos a ver qué hay por YouTube. A ver qué ha publicado este de aquí. A ver si hay actualizaciones de algún youtuber que sigo. Ah, vamos a Twitch a ver si hay alguien que esté haciendo stream que me interese y cosas por el estilo. Y volviendo un poquito, no al dibujo en sí, sino al programa del iPad, o sea, Procreate. Pues creo que estoy empezando ya a pillarle un poco lo que es la técnica de utilizar el pincel, no el pincel, pero el coger lo que es mezclar las texturas y esa cosa. Creo que estoy empezando a entender cómo puedo trabajar para que se asemeje un poco a cómo trabajo en el digital del ordenador, pero eso poco a poco, porque también me tengo que acostumbrar a la hora de hacer lo que sería el digital en iPad, es ¿cómo se le llama? Empezar a cerrar líneas, porque tengo un defecto que es no cerrar líneas. Y claro, en Sai tengo la opción de que toda la imagen sea referencia. Y entonces, si yo en la capa que estoy dibujando, o sea, dando color, pinto y cierro la línea, puedo darle con el bote de pintura y me pinta todo el dibujo. No, me pinta solo la parte que yo quería pintar. En el iPad tengo que ir a la capa de referencia, cerrarlo, volver, pintar y así constantemente. Entonces paso y lo que hago es remarcar lo que sería el contorno y lo relleno. Pero me refiero a esto, que me resulta mucho más sencillo en el Sai por este motivo querido. O sea, esta cosa es lo más, porque me relaja mucho el hecho de poder cambiar eso, o sea, poder no tener que discutir tan a menudo con la línea.
Pero bueno, creo que el vídeo voy a dejarlo por aquí, no lo voy a hacer mucho más largo porque quizás voy a soltar una turra muy larga. Y creo que esta semana pues tendréis este vídeo, no creo que publique otro, a no ser que haga un pequeño short. Lo he dicho anteriormente. Sí, sí, por ver este vídeo y suscribiros, dale like, compartir con vuestros amigos o no tan amigos, dale a la campanita para que YouTube notifique cuando suba un nuevo vídeo y nos vemos. Adiós.